Hola, hoy os vamos a hablar sobre la importancia de las cookies de terceros que Google quiere sustituir por su sistema Flock. Soy Ferran Burriel, director de la agencia de inbound marketing Nothingad. Soy consciente que la entrada de este vídeo es complejo de entender, pero vayamos al principio. Seguramente cuando estés navegando o estás navegando, habrás visto que abajo pone si aceptas o rechazas las cookies. En general, todo el mundo acepta las cookies sin prestar demasiada atención a qué es lo que está aceptando. Cuando nosotros aceptamos estas cookies, lo que estamos dando es permiso a terceras empresas a conocer nuestros hábitos de consumo digitales. ¿Y eso qué significa? Que estas empresas, que principalmente se dedican a temas de publicidad, van a conocer cuáles son tus hábitos, cuáles son tus áreas de interés. De tal forma que si, por ejemplo, estás visitando una página de bicicletas, cuando sales de esta página vas a empezar a ver anuncios de bicicletas. ¿Pero qué son las cookies? Las cookies son unos archivos que se instalan en tu ordenador para conocerte mejor. Pero cuidado, esta duración de permanencia de cookies en tu navegador es muy limitada. No estamos hablando de un análisis durante un año, sino que estamos hablando de 7 a 30 días aproximadamente. ¿Qué tipo de cookies se instalan en nuestro navegador? Por un lado tenemos las cookies de analítica. Eso lo que nos dice son nuestros hábitos de comportamiento o de consumo de páginas web, qué páginas visitamos, cuánto tiempo estamos, etc. Por otro lado tenemos las cookies de preferencias. Eso lo habrás visto cuando entras a una página web y no debes loguearte nuevamente. Ya sabe quién eres e incluso te deja el carrito que visitaste la última vez. O te pone a la página, a la parte superior de la página, la ubicación geográfica con la temperatura. Esto lo que hace es entender quién eres tú y a partir de aquí te muestra unos contenidos que encajan con quién tú eres. Y por último tenemos las cookies de marketing o publicidad. Y es aquí donde entra el sistema que ahora vamos a explicar. Las cookies de marketing o publicidad, como hemos dicho, es aquella cookie que cuando tú estás navegando por un contenido, a partir de entonces te empieza a mostrar publicidad del contenido relacionado. Es decir, de alguna forma he entendido que tú puedes tener interés, por ejemplo, en bicicletas, en zapatillas, en un tipo de alimentación, y a partir de aquí te va enseñando productos relacionados con tus áreas de interés. Como digo, has aceptado las cookies en la mayoría de veces porque no has rechazado o no has mirado qué tipo de cookies se van a instalar en tu ordenador. No hay riesgo cuando estamos navegando por webs seguras, con lo cual cuando aceptamos cookies, lo que estamos aceptando es un archivo en nuestro navegador. ¿Qué es lo que quiere hacer Google? Google quiere instalar o implementar un sistema que se llama FLOC, Federated Learning of Cohorts. En definitiva, lo que quiere es trabajar con perfiles, con clusters, en lugar de con cookies individualizadas. Tenemos que ser conscientes que Google es la empresa de publicidad más grande del mundo. De hecho, según estimaciones, 1 de cada 3 euros en publicidad se maneja dentro de los entornos de Google. Si sumamos a Google, Facebook y Amazon, estamos hablando de que 2 de cada 3 euros en publicidad van a parar a sus arcas. Con lo cual, la información que tiene Google en este caso, pero también Facebook y también Amazon sobre nuestros comportamientos, sobre nuestros hábitos, sobre nuestras preferencias, es muchísimo mayor que las que pueda tener una empresa de un tercero que quiere lanzarnos un anuncio publicitario. Es decir, Google no necesita trabajar con cookies de terceros porque la información que puede recoger con las cookies de terceros ya la tiene. Ya se la hemos ofrecido y gratis mediante el uso de sus sistemas, de sus productos, de sus plataformas. Igual que Facebook, con Instagram, con WhatsApp o con el propio Facebook, ya le estamos dando muchísima información sobre quiénes somos, sobre nuestros hábitos de influencia, sobre nuestros criterios de selección de productos, sobre nuestros gustos. Y también Amazon. Fijaros que en Amazon lo que estamos haciendo es comprando directamente, con lo cual ya sabe si tenemos un perro en casa porque cada X tiempo estamos comprando productos para mascotas.
¿Qué quieren hacer con el Flock? Lo que quieren hacer es eliminar las cookies de tercero. Pero no eliminar las cookies, es decir, vas a tener que seguir aceptando o rechazando las cookies, pero en este caso no van a entrar o pretenden que no entren cookies de tercero. Lo que quieren es que trabajemos con su sistema. Pero aquí hemos encontrado algún freno. Por ejemplo, WordPress, el CMS más utilizado, versión gratuita, open source, en el mercado, es de WordPress. Si WordPress no acepta el sistema Flock, como otras empresas que ya han dicho que no lo iban a aceptar, nos encontramos frente a un problema. Yo estoy convencido que esto va a llegar. Sin ir más lejos, Apple con su navegador Safari ya tiene implementado un sistema similar. Google lo va a hacer en Chrome, que es uno de los navegadores más utilizados en el mercado. Somos libres de utilizar otro navegador como Firefox u otro como Microsoft Edge. Pero la mayoría utilizamos Google Chrome. Con lo cual, de alguna forma, en cuanto esto ya pueda ser legalmente posible, vamos a trabajar con estos sistemas. ¿Y en qué te va a afectar a ti como usuario? En relativamente nada, porque la información que quiere de ti Google ya la tiene. Y la información que van a querer otros terceros la van a conseguir, quizás no de forma tan precisa, pero sí, como decimos, de forma clusterizada, es decir, por contexto, por entornos. Como veis, el sistema Flock aún no ha llegado por temas legislativos, pero yo estoy convencido que va a llegar. A nivel de usuario no te va a afectar y a nivel de empresa, los anunciantes tampoco se van a ver muy penalizados. Algunos dicen que muchísimo, yo creo que relativamente poco. Ten en cuenta que 2 de cada 3 anuncios se realizan sobre plataformas de Facebook, Amazon y Google, que no trabajan con cookies, sino que trabajan con perfiles de afinidad, por gustos, por intereses. Y aquí las cookies nada tienen que ver. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. Si crees que puede ser interesante para otros, compártelo en tus redes sociales. Cuantas más personas conocen cuál es el nuevo sistema Flock de Google, más fácil va a ser entender qué afectaciones va a poder tener sobre los anunciantes.